Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este nuevo webinar y que se encuentran desde ya conectados en nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Luis Felipe Barrera y soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y sean bienvenidos a este nuevo webinar. En esta oportunidad estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar el dosel, así como los proyectos de investigación y conservación de su biodiversidad en el neotrópico. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta ocasión a nuestro expositor Francisco Padilla, quien nos acompaña desde la ciudad de Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada ¿Es el dosel un hábitat potencial para anfibios? Análisis de diversidad e interacciones entre anuros y bromelias tanque en la Amazonía ecuatoriana. Francisco es de nacionalidad ecuatoriana, graduado en la carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales por la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador en el año de 2015. Desde entonces, Francisco ha participado como biólogo consultor, investigador y técnico arborista en diversos proyectos en los campos de la investigación de la herpetología y la mastozoología. Francisco también ha colaborado con proyectos de investigación de anfibios en el dosel, mamíferos arbóreos, identificación y monitoreo de puentes de dosel naturales a través de cámaras trampa. Después de esta introducción, quiero saludar y darle muchas gracias a nuestro expositor. Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Mucho gusto. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Muchas gracias por tu apoyo, por tu interés en participar en estos webinars. Qué bueno poder contar con tu presencia. Para nosotros es muy importante mostrar el trabajo que se ha desarrollado en los diferentes grupos y claramente teníamos un hueco y un vacío grande en el tema de anfibios y pues de antemano agradecerte por querer ayudarnos a suplir este vacío de información que teníamos. Claro, sí, desde un comienzo, ¿no? Vamos abarcando diferentes temas en todas las charlas que se han dado a lo largo de estos webinars y, bueno, pues ahorita podemos hablar sobre este componente tan importante que son los anfibios también y en especial cómo ellos se distribuyen en la copa de los árboles, ¿no? En el dosel. Y bueno, pues ahí estamos listos para hablar un poquito sobre este tema. Genial, genial. También qué bueno verte después de tanto tiempo. La última vez que nos vimos fue en el curso internacional de ascenso en el 2019. También qué bueno saber que todo lo que aprendiste, pues, de alguna manera lo puedes estar aplicando ahora en tus investigaciones y saber que sigues muy interesado en seguir trabajando por la biodiversidad del dosel. Claro, sí, ya se ha pasado bastante tiempo desde ese magnífico curso que tuvimos el año pasado, ¿no? Allá en Colombia y bueno, pues a partir de ahí, obviamente, teniendo todo el conocimiento de lo que son las técnicas, los equipos y todas las cosas, hacer nuevos contactos también que fue muy favorable para todos los integrantes del curso, nos dio la oportunidad de crear una red de amigos y de biólogos que hablamos un solo tema, ¿no? El dosel de los árboles. Sí, es genial, genial. Qué bueno tenerte acá. Pues al igual que algunos otros expositores que ya nos han acompañado previamente y que también estuvieron con nosotros en ese magnífico evento del 2019. Antes de darte paso, Francisco, quiero recordarle a todas las personas que se encuentran desde ya conectadas en nuestra transmisión en vivo por Facebook que pueden dejar todas sus preguntas, dudas, inquietudes en la sección de comentarios de Facebook. El equipo de la Fundación estará recopilando esas preguntas y al final de la presentación se las transmitiremos a Francisco para que él muy amablemente le dé respuestas a estas preguntas. También quiero recordarle a las personas que tal vez o tengan amigos que no nos puedan acompañar en esta transmisión en vivo que esta misma noche el video estará en nuestro canal de YouTube. Pueden encontrarnos como Fundación Alianza Natural Colombia. Y pues es una buena oportunidad para que las personas puedan ver el webinar o puedan revivir la información y cualquier duda que tengan ahí pueden consultarla.
De igual manera, Francisco nos ha compartido un link de Google Drive en el cual hay una bibliografía muy interesante sobre la temática que hoy nos tiene aquí en este webinar y que él poco a poco va a ir mostrando en su presentación. Es un link abierto. El link ya está en la descripción del webinar en Facebook y también estará en la descripción del video de YouTube. Entonces ahí también pueden descargar y consultar la bibliografía y creo que esto es una herramienta muy importante para las personas que están interesadas en el estudio de anfibios en el océano. Muchas gracias, Francisco, por esa recopilación de esa información y por permitir que las personas interesadas puedan descargarla. Sí, listo. Eso creo que es muy importante, ¿no? Tener esa información de fácil acceso para todos, lo que realmente va a facilitar poder investigar y tener todos los datos necesarios para toda la gente que tenga interés de desarrollar futuros proyectos o realmente consultar bibliografía, técnicas y todo lo que se refiera a este tema de anfibios y bromelias. Genial, Francisco. Entonces, no siendo más, este es tu espacio, entonces te dejo a cargo de la presentación. Nos vemos en Perfecto. Un momento. Perfecto. Okay. Listo, Felipe. Aquí vamos. Bien. Gracias. Bueno, muy bien. Mi nombre es Francisco Padilla. Estamos aquí para conversar un poco sobre el tema de lo que son los anfibios y cómo estos anfibios tienen sus interacciones en estratos arbóreos con especies epífitas, en este caso serán las bromelias. Y esta charla se titula ¿Es el dosel un hábitat potencial para anfibios? Vamos a hacer un análisis de la diversidad y las interacciones entre nubes y bromelias tanque en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, estos son los temas a ser abordados. Vamos a hacer una breve introducción de todo lo que es la parte de los trópicos, dónde está localizado Ecuador principalmente. Vamos a hablar también un poquito sobre las características de las bromelias, las características de los anfibios. Vamos a hacer una revisión bibliográfica de las interacciones de anuros y bromelias. Y para finalizar, tendremos el análisis de la diversidad de anfibios y bromelias tanque. Bueno, aquí podemos ver un mapa mundi en el cual podemos tener un avistamiento bastante claro de lo que es la distribución de los trópicos. Lo cual, a nivel mundial sabemos que en estas zonas tienen características muy importantes, ¿no? Y esenciales que son la generación de bosques húmedos, ¿no? Entonces, en estos lugares podemos tener características ambientales únicas que se presentan tanto en América, como en África, como en Asia, ¿no? Entonces, esta parte especial que se distribuye en este mapa trae bastante claro cómo se ubican estos lugares adentro de los trópicos. En especial, Ecuador. Ecuador tiene una ubicación estratégica, ¿no? Estar en la línea ecuatorial y dentro de los trópicos y siendo atravesada por la cadena montañosa de la cordillera de los Andes, este presenta diferentes regiones naturales. Estas regiones naturales fueron clasificadas por Sierra en 1999 y describe 10 regiones naturales en específicos para Ecuador, siendo algunas como matorral seco de costa, bosque deciduo de la costa, bosque húmedo tropical de Chocó, bosque primontano occidental, bosque montano occidental, matorral interandino, los páramos, los bosques montanos orientales, bosque piemontano oriental y el bosque húmedo tropical amazónico, ¿no? Que abarca una gran cantidad de territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, estas regiones se dividen en 10 y tienen específicas localizaciones, que es la Amazonía, la Sierra y la Costa, ¿no? Estas condiciones ambientales y ecológicas son bastante divergentes por la cantidad de humedad, pluviosidad que se presenta en la parte amazónica y cómo ella se va variando según los rangos altitudinales que se van presentando en dirección hacia la cordillera de los Andes. Vamos a hablar ahorita un poquito sobre, en especial sobre el bosque piemontano oriental amazónico, en el cual está localizada
La Estación Científica Juri-Juri-Causay de Oblán Alto, que pertenece a la Universidad Central del Ecuador y está dentro de la región natural de Bosque Piemontano Oriental. Entonces aquí vemos una foto del lugar de estudio que voy a hablar más a futuro, pero podemos ver que es el bosque que se presenta en esta región amazónica, ¿no? Entonces tenemos algunas estribaciones de montaña y hasta las partes bajas donde hay algunos ríos que tienen gran afluencia de agua. Pero entonces, ¿por qué es tan importante estudiar este tipo de ecosistemas, ¿no? Me imagino que toda la gente que haya caminado por el bosque o haya tenido esa posibilidad de entrar dentro de un bosque bastante conservado puede tener ese primer avistamiento de cuáles son las diferencias de estratos que se presentan. Estratos me refiero a las diferentes altitudes que se van presentando adentro del bosque, ¿no? Y cómo esa formación vegetal tiene diferentes alturas, diferentes formas, y eso se va a clasificar en una estratificación vertical. Aquí vemos una foto también de la Estación Científica Juri-Juri-Causay, en la cual tenemos una estratificación vertical bastante bien detallada, ¿no? Entonces aquí vemos la parte baja del bosque, que son principalmente formados por plantas herbáceas, arbustos, y según lo que se va subiendo, vamos viendo que se va formando diferentes altitudes y diferentes formaciones vegetales, ¿no? Entonces aquí vamos a ver en este diagrama, que es un diagrama de estratificación, y que lo fui adaptando para poder explicarlo mejor. Aquí estos son las alturas en metros y vemos que existe lo que es el suelo del bosque o sustrato herbáceo, que va desde los 0 metros y se va diversificando hasta los 10 metros de altura, donde encontramos el primer estrato que vamos a llamarlo el sotobosque inferior. A partir de los 10 metros en adelante tenemos lo que es el sotobosque, ¿no? Entonces esa formación vegetal, los árboles van creciendo y se van formando diferentes arquitecturas dentro del bosque, ¿no? Entonces ahí eso se va presentando en diferentes formas y estructuras arbóreas. A seguir tenemos la parte de lo que conocemos como dosel, que es una parte muy importante dentro de la estructura arbórea que se presenta en los bosques, ¿no? Aquí vemos lo que son la copa de los árboles, donde hay mucha interacción de especies y se generan diferentes microclimas, vamos a decirlo así. Y a continuación también tenemos lo que son los árboles emergentes, ¿no? Que son árboles que sobrepasan el dosel del bosque y en muchos de los casos llegan a medir 40, 50, 60 metros y en algunas partes del mundo pueden sobrepasar los 80 metros de altura, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante hablar del dosel del bosque? Diferentes autores relatan en sus estudios que estos ecosistemas arbóreos tienen la capacidad de albergar hasta el 50% de la biodiversidad del planeta. Eso quiere decir que las especies que nosotros conocemos, que están en los estratos bajos, en el suelo del bosque, que son terrestres, tienen características específicas para ese tipo de hábitat. Pero ¿qué pasa con las especies que se distribuyen en los estratos altos? Estas especies tienen adaptaciones morfológicas, tienen hábitos específicos para poder vivir en la parte alta de los bosques. Entonces, hay mucha diversidad, la cual distribuye únicamente en la parte alta, ¿no? Que le llamamos el dosel. Aquí vamos a ver un primer estudio en el cual hay bastante información interesante en el que me basé para poder dar continuidad a todo esto, que es de Case y Allison en 2001, los cuales hacen una revisión de aproximadamente 752 artículos de vertebrados de dosel tropical, las cuales fueron recopiladas de 14 revistas científicas de diversos sitios del mundo, que son como América Latina, el suroeste de Asia, Australia y Nueva Guinea, en el cual ellos relatan que el 73% de las investigaciones que se ha realizado está direccionado al grupo de mamíferos. A seguir tenemos un 23% direccionado al grupo de aves y tan solo un 4% direccionado a lo que son anfibios y reptiles, ¿no? Entonces vemos que la publicación, el número de publicaciones que existe para este grupo de mamíferos es muy alta en comparación al total de arbor, de fauna arbórea que está en este otro gráfico que está en blanco. Entonces vemos que las publicaciones se enfocan directamente a este grupo de mamíferos, ¿no? En especial, ellos hablan también que el orden de los primates es el que presenta el mayor número de publicaciones, ¿no? Que llega a representar un 44.7% del total
de los estudios que se han realizado en este campo de mamíferos y de fauna arbórea, ¿no? A continuación, también vamos a hablar dentro de lo que se abarca toda esa biodiversidad del 50% a nivel mundial. No solo se refiere a la fauna, sino también a la flora. En este caso, vamos a hablar lo que es enfocado a la familia Bromeliaceae, ¿no? Se tiene conocimiento de que tiene una amplia distribución en el continente americano, en especial en los trópicos. Entonces, aquí podemos ver una imagen que fue tomada de este libro de Benzin, el cual habla bastante sobre la parte de la distribución, características y todo eso, ¿no? Entonces, él describe que las especies de bromelias están distribuidas por el neotrópico y solo hay un registro y una especie para África Occidental. Bueno, a seguir vemos algo sobre lo que son las características generales de cómo se componen las bromelias. Aquí vemos algunas morfologías diferentes que se presentan en las bromelias y principalmente estas tienen características muy, muy peculiares, las cuales son, tienen forma de roseta, sus hojas son imbricadas y esto genera posibilidades de acúmulo de agua en su interior, ¿no? Entonces, al formar un estilo de roseta, estas epífitas tienen la característica de formar un tanque central y un tanque que se puede formar en las hojas laterales, ¿no? Entonces, estas bromelias se generan, ¿no?, a través de las diferentes especies que existen. También habla algo muy importante que es la nutrición mineral que existe dentro de las bromelias, y esto se da debido a que existe el acúmulo tanto de agua como los detritos que van cayendo al interior de esta roseta. Entonces, esos detritos que se van acumulando van generando interacciones al interior de la bromelia. Entonces, estos detritos pueden ser tanto secos como húmedos. Aquí vemos una característica de una bromelia que tiene gran capacidad de acúmulo de agua y otra característica de otra bromelia que tiene mayores adaptaciones para adquirir esa nutrición mineral a través de los minerales que están suspensos en el aire. Entonces aquí podemos ver que también cita cómo la fijación del nitrógeno se realiza a través de las hojas de la planta, ¿no? Y cómo también algunas nutrientes son propuestos por mutualismos con algunas colonias de hormigas que existen en las ramas de los árboles también. Aquí habla también algo bastante interesante que es la distribución en las florestas, de cómo estas especies de bromelias se van distribuyendo a través de la arquitectura de los bosques, ¿no? Entonces aquí vemos que es una colina. Principalmente vemos diferentes estratos arbóreos, que son las alturas que se presentan los árboles, y cómo estas especies de bromelias tienen características específicas para distribuirse en las zonas de los bosques. Entonces aquí vemos que es una especie de bromelia que tiene mayor afinidad a las partes más expuestas que se van presentando en los bosques, en los árboles, ¿no? También tenemos una especie de bromelia la cual tiene características también de estar presente en la parte más distal de los árboles, en las partes más altas, y que tiene características de recibir sol directo, ¿no? Y vemos otra especie, otro tipo de bromelia que tiene mayores características y afinidad a presentarse en estratos medios del bosque y estratos bajos. Esto quiere decir que ella tiene mayor afinidad a las partes más sombreadas del bosque. Dentro de lo que también habla aquí es la distribución que ésta se presenta dentro de los forófitos, ¿no?, que son los árboles hospederos de este tipo de plantas epífitas. Entonces aquí habla también sobre las características que este árbol hospedero puede presentar, ¿no? Entonces cuando vemos un árbol, este se divide en diferentes secciones, como podemos ver aquí, ¿no?, que es la parte más basal, que es la parte donde se encuentran las raíces. Aquí vemos el fuste del árbol y aquí tenemos algunas zonas de copa que nosotros conocemos, que es donde existen las primeras ramificaciones y donde se van achicando en sí, podemos decirlo, las ramas de los árboles hasta las partes más distales. Entonces vemos de que en la parte más basal del árbol hay mayor acúmulo de humedad y acúmulo de humus, ¿no?, que puede ser por detritos de hojas que se van presentando en la caída
natural que existe dentro del bosque, ¿no? Aquí en esta parte del fuste del árbol vemos que es una característica específica, que es una parte bastante lisa, que es de la corteza del árbol y donde no hay mucho acúmulo de este tipo de detritos. Entonces aquí vamos a características ambientales bastante especiales. Aquí vemos en las primeras ramificaciones que se van presentando, son lugares bastante interesantes debido a que tienen capacidad también de abrigar bastante humedad y humus que va presentando por la caída natural de las hojas, ¿no? Entonces vemos que las especies pueden sí tener alguna afinidad a este tipo de ambientes. Y vemos aquí también hace referencia a la presencia de algunos termiteros, hormigueros y cómo se van presentando también las características de distribución en la parte más distinta. También algunos mutualismos y las relaciones con fauna. Puede ser tanto con predadores y patógenos, algunos mutualismos con mamíferos, que son en especial con algunos primates, los cuales en este libro hace referencia de que fueron captados removiendo las bromelias en sí entre las cavidades interfoliares, probablemente en búsqueda de artrópodos, ¿no? Como fuentes de alimento. También hace referencia a algunas aves que fueron relatadas durante las investigaciones que han realizado, en la cual también puede ser los principales motivos la búsqueda de alimento como artrópodos y posibles lugares de anidación. Y obviamente aquí hace referencia también a lo que es los anfibios, ¿no? Entonces, en estos ciclos que se presentan dentro de las bromelias, como tienen capacidad de captar agua, los anuros también tienen ese tipo de necesidad de estar presentes con cuerpos de agua, ¿no? Entonces aquí ellos hacen referencia a un estudio que fue realizado por Kuhn y Rich en 1995 y fue rediseñado para este libro, ¿no? Entonces ellos ya comienzan a hablar de estos mutualismos y de la presencia de diferentes vertebrados que se presentan en el dosel y que tienen esta característica de presentarse dentro de las bromelias. También hace referencia con las interacciones con hormigas, como relaciones de fauna de diferentes especies que reaccionan como especies guardianes. Como les comentaba anteriormente en una imagen, las bromelias tienen la capacidad de adaptarse y distribuirse en las ramas de los árboles o en el fuste del árbol. En este caso, algunas especies de bromelias se adaptan en específico a donde hay presencia de hormigueros, los cuales favorecen a la fijación de la base de la bromelia al sustrato, vamos a decirlo. A seguir también vemos un estudio bastante interesante, el cual fue realizado en 2018, si no me equivoco, fue este estudio, en el cual él relata también que la principal fuente de energía que se presenta en las bromelias y de nutrientes son los detritos que se van acumulando al interior de las bromelias. Entonces aquí vemos el acúmulo de agua, el cúmulo de hojas que se van presentando y ellos dicen que existe una actividad decompositora microbiana dada por hongos y bacterias. También relata la presencia de macroorganismos, los cuales también contribuyen con este proceso desde los elementos más gruesos a los más finos, y que se van acumulando en la parte más profunda de los tanques, ¿no? Aquí hace referencia a dos macroorganismos, unos que son los trituradores, como los tipúlide, y los raspadores, como los cetícide. Todos estos organismos producen desechos fecales, los cuales una vez descompuestos y mineralizados, producen nutrientes para la planta. Estos nutrientes que van a ser absorbidos por la planta son a través de tricomas específicos que se ubican en las hojas de las bromelias. Dando continuidad también a lo que son los ciclos que se presentan dentro de las bromelias, vemos algunos organismos depredadores del orden Diptera, como son las larvas de un pequeño género de color tela, conocidos como mosquitos de sapo, los cuales están presentes debido a que estas hembras de los mosquitos son atraídas a través de las vocalizaciones que los machos realizan al interior de las bromelias. Al obtener esta característica de poder identificar a los machos, ellas van atrás de estos anfibios y chupan su sangre para poder obtener los nutrientes y en sí conseguir los nutrientes necesarios para generar sus huevos que
continuidad serán depositados al interior de la bromelia, generando todo lo que es una cadena trófica. También hace referencia a otros depredadores superiores, como son los del género Toxorhynchines, los cuales están presentes también como algunos dípteros y que son un poco más, digamos, agresivos, digamos así, ¿no? Ellos se alimentan de todas estas otras, estos otros géneros que están más hacia abajo, digamos, de la cadena trófica. También hace referencia a una especie de anfibio, cual es perteneciente a la familia Ílide, del género Osteocephalus, de la especie Ophagus, el cual fue registrado en diferentes bromelias durante este estudio y se pudo constatar de que esta especie depositaba sus huevos al interior de la bromelia. Bueno, aquí también tenemos otro artículo bien interesante que detalla que los de Nadkari, 94, que detalla que las bromelias atrapan grandes cantidades de agua y detritos orgánicos a su interior. Esto se debe a la caída de las hojas del dosel superior. Entonces aquí vemos que existen diferentes interacciones ecológicas que se van dando al interior de la bromelia. También relata algunos estudios que fueron siendo más constantes a través de los años debido a que surgieron nuevas metodologías de ascenso al dosel. Entonces aquí él lanza un gráfico en el cual se puede ver que a partir del año más o menos 84 en adelante comienza a haber muchas publicaciones de lo que son las interacciones y de las estructuras que existen en el dosel en comparación con las otras publicaciones que son en algo más general, digamos así, a nivel de suelo, ¿no? También hace referencia a las características microclimáticas que se presentan en el dosel, como es la velocidad del viento, la intensidad de luz, temperatura, concentraciones de CO2 que son totalmente diferentes en el dosel, la evapotranspiración que altera los patrones microclimáticos en la fructificación del bosque, mayores extremos de humedad relativa, el estrés hídrico también que se presenta en estos lugares. Y bueno, también hace referencia con una característica de que el dosel llega a formar toda esa capa, digamos así, de hojas, de ramas, lo cual puede impedir el traspaso de luz solar, hacia los estratos más bajos, ¿no? Llegando a atenuar hasta el 98% de la luz solar en estratos inferiores y medios del bosque. Aquí hablando un poquito más de artrópodos, vemos que todas estas interacciones que se generan dentro del bosque llegan a no solo a hablar de las bromelias ni de los anfibios, sino también de los artrópodos en sí. Entonces, haciendo un poco de búsqueda, encontré esta página bastante interesante de Visca, los cuales tienen mucha información sobre lo que son artrópodos tropicales y podemos encontrar también todas las que son las características, ¿no?, que se presentan para este grupo de insectos y también algunas publicaciones que hacen referencia a América, África, Asia, y ellos también hablan sobre algunas técnicas de ascenso al dosel, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay un investigador, el cual debe estar tomando características, datos de temperatura, y bueno, pues son diferentes cosas que se pueden hacer en esta parte, ¿no? Entonces, aquí vemos que él tiene una metodología bastante interesante que es como extender una red encima de la copa de los árboles, lo cual le permite un desplazamiento bastante general a través de diferentes individuos, que en este caso serían los árboles, y en diferentes zonas, ¿no? Entonces, esto facilita bastante la toma de datos. Aquí hay otro estudio que habla sobre la abundancia de flagelados frutistas, los cuales fueron tomados en un fitotelmo de una especie de Alchemia distinctiata, el cual fue realizado en la bahía del río de Alto. De las interacciones que se presentan tanto a niveles de macro invertebrados, como también tenemos lo que son los hongos y bacterias que se presentan, ¿no? Entonces aquí hay un corte transversal de una bromelia y él presenta toda la fauna que se va presentando aquí adentro de las bromelias, ¿no? Entonces, no solo al interior del tanque central, sino también en las hojas laterales que hay en la distribución de roseta que tienen las bromelias, ¿no?
Aquí vemos otro estudio bastante interesante que es realizado en el Parque Nacional Yasuní, el cual fue realizado por Ambuster en 2002, donde dice que la mayor cadena de alimentación al interior de la bromelia aumenta la posibilidad de registro de diversas especies hospederas. Con mayor cantidad de nutrientes al interior de la bromelia se genera una cadena alimenticia también mayor. Entonces aquí vemos que él pudo identificar diferentes géneros, diferentes integrantes de este compuesto que es de la fauna dentro de las bromelias, ¿no? Entonces ya relata lo que son anfibios, anélidos, artrópodos, crustáceos, insectos, moluscos, nemátodos. Entonces es algo bien interesante que se ha desarrollado a través de los años y que se ha aportado con mucha información, ¿no? Con estas interacciones que se desarrollan al interior de las bromelias. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre lo que son las características ya de las bromelias para lo que es en sí a la familia Bromeliacea, sabiendo de que aproximadamente existen 3.010 especies descritas por Lumpera en 2014, divididas en 58 géneros, y de las cuales 37 familias se encuentran principalmente o exclusivamente en los neotrópicos. Para Ecuador se reportan un total de 490 especies repartidas en 17 géneros, y de las cuales 172 son endémicas, representando el 3.8% de las especies endémicas de Ecuador y el 35.1% de las especies total para la flora de Ecuador, ¿no? Esta diversidad se da debido a las estribaciones andinas, ¿no? Eso, como les comentaba, Ecuador siendo atravesado por la cordillera de los Andes genera diferentes altitudes y lo que favorece a esta diversidad que sea un poco mayor en esta localidad. También es la parte de diversa distribución geográfica y abundancia local. Eso quiere decir de que dependiendo de lo que se divide por la cordillera de los Andes, estas características tienen que ser un poco más notadas en ciertos géneros, ¿no? Entonces puede ser de que algunas se distribuyan tanto para el occidente como otras para el oriente y algunas pueden llegar hasta los valles interandinos y en algunos casos hasta los páramos. Existen hábitats reducidos y restringidos, lo que favorece a esta diversidad de las especies de bromelias, haciendo que sea más abundante y más diverso en estribaciones bastante pronunciadas, ¿no? El país de Ecuador principalmente es dividido por montañas donde hay bastantes estribaciones bien pronunciadas y lo que favorece también a este tipo de diversidad. Hay algunas especies que se adaptan bien a áreas disturbadas. Eso obviamente se presenta en cualquier grupo de estudio, ¿no? Y aquí podemos ver una foto que conseguí obtenerla de internet, en la cual vemos esta especie de bromelia se pudo adaptar bastante bien a un ecosistema bastante antropogenizado, que es en este caso un cable de electricidad, ¿no? Entonces aquí podemos ver que ella está desarrollándose bastante bien, ella tiene un escapo floral. Vemos que esta planta tiene todos los nutrientes para poder producir sus hojas y su sistema reproductivo, ¿no? Entonces aquí ella quiere decir, bueno, es algo medio cómico en sí, ¿no? Que dice, las plantas en mi casa, no gusté del lugar que donde me colocaste, me voy a morir. Y las plantas en la calle, pues vemos aquí de que tiene como, mismo siendo un ambiente bastante agreste, ella consigue adaptarse bastante bien, ¿no? Y otra parte importante son los remanentes de vegetación original. Este es un monitoreo que hice en el año 2016. Esto fue en las estribaciones occidentales de Pichincha, en Ecuador. Y bueno, aquí podemos ver un árbol hospedero, el cual tiene diferentes epífitas en sí, ¿no? Entonces aquí podemos ver algunas especies, otras distribuidas por acá. Tenemos musgos, líquenes. Y es importante tener esta vegetación original debido a estas características de ser árboles hospederos y que pueden abrigar este tipo de especies, ¿no? De bromelias. Aquí también tenemos otra foto que también fue desarrollada durante este monitoreo, en el cual estoy haciendo una revisión de las cavidades interfoliares de esta bromelia en busca de anuros, ¿no? Bueno, ahorita hablando un poco más sobre los anfibios, este grupo de vertebrados tiene características bastante interesantes y únicas, ¿no? Dentro de lo que son los vertebrados.
Entonces, los anfibios y ranas y sapos, entre grupo de animales, son los más conspicuos de los trópicos, ya sea desde los bosques bajos, los pantanos, las estribaciones de montañas y hasta en los páramos. Estos presentan tres características bien importantes y detalladas, que son la ecología. Forman parte de una cadena trófica como consumidores y presas, lo que los torna un eslabón intermedio en la cadena de flujo de energía y nutrientes. Tienen importancia en el bienestar humano, debido a las investigaciones como fuente de medicina para producir sustancias de propiedades analgésicas y antibióticas. Este es un punto bastante importante que es desarrollado en diferentes universidades en Ecuador, como puede ser Ikeam, la Universidad de San Francisco, la Universidad Católica, tienen bastantes proyectos e investigaciones relacionadas a esta parte, a este campo de investigación. Y en la parte cultural vemos también que tiene un significado bastante simbólicamente relacionado a la fertilidad y a la regeneración en vida, ¿no? Entonces, los anfibios en sí tienen un aporte de diferentes maneras, pero muy importante para la comunidad. Ahorita hablando un poco más de lo que son datos más técnicos, la clase anfibia tiene para Ecuador reportadas 629 especies, siendo 298 endémicas repartidas en 19 familias y 77 géneros. Y para el orden Anura tiene un total de 597 especies, 286 endémicas, 14 familias y 67 géneros. Todos estos datos fueron tomados del Centro Hambatu en los anfibios del Ecuador. Aquí puede ser el link para que ustedes puedan investigar. Y bueno, aquí vemos una especie que fue registrada también en el estudio que voy a hablar más a seguir, que es de la Estación Científica Jurijuritosal, y fue tomada por un colega, un buen amigo que se llama Daniel Chávez, ¿no? Este es perteneciente a la familia de los hílidos, es una rana arbórea y es una tecuila tuberculosa. Este dato también me pareció bastante importante compartirlo, debido a que aquí se puede observar que dentro de los 10 países con mayor diversidad de anfibios en el mundo, Ecuador cuenta con la mayor abundancia más alta de unidad por área, siendo un promedio de 2.440 especies por cada millón de kilómetros cuadrados, lo cual lo convierte en la región del planeta con la conservación más variada de ranas y sapos. Su densidad de especies es casi tres veces mayor a la del segundo país, que es Papúa Nueva Guinea, con aproximadamente 832 especies por millón de kilómetros cuadrados, y siendo 21 veces mayor que Brasil. Estos datos fueron tomados de la página de BioWeb, los cuales fueron tabulados a través de la página de AmphibianWeb, y la consulta fue realizada en junio de 2018. Este gráfico en especial fue tomado de la sistematización del primer simposio internacional sobre la conservación de anfibios en el Ecuador, el cual fue desarrollado el año pasado en Cuenca. Y bueno, aquí se abordaron muchos temas importantes sobre los anfibios actualmente, cuáles son los principales actores, cuáles son las principales entidades que están desarrollando estudios en el país, y se abarcó prácticamente todo lo que se está desarrollando actualmente, ¿no? Hablando un poco ya sobre las interacciones que existen de los anuras con bromelias, según diversos autores que fueron citados ya anteriormente, y estos también, Peixoto tiene un artículo muy interesante en el cual habla sobre la asociación de anuras con bromelias en la Mata Atlántica aquí en Brasil, el cual clasifica a estos anfibios en bromelícolas, eventuales, habituales y bromelígenas. Lo que quiere decir bromelígenas es que ciertas especies de anfibios tienen su ciclo reproductivo totalmente ligado a las bromelias, ¿no? Entonces, él los puede clasificar en esas tres fases. Tenemos también algunos otros como Richardson, que también habla sobre las características de los anfibios que se presentan adentro de las bromelias. Olivera y Navas, que también es un artículo bastante interesante que habla sobre la selección de las plantas y los patrones estacionales de actividad vocal de por un anuro arborícola, y detalla que las plantas de mayor tamaño son preferidas por anuros, pero puede variar esa selección si es que en esa localidad existe mayor cantidad de bromelias como potenciales hábitats que el anuro puede seleccionar. También hace referencia a que las bromelias terrestres tienen mejor calidad ambiental con relación a la posibilidad de abrigar renacuajos que las especies de bromelias que existen en el dosel.
También hace referencia aquí un estudio de Guayasamín en el 2006 con otros integrantes, el cual hace un estudio de Pistimantes aerolineatus, describiéndolo como uno de los más representantes y más abundantes en los estratos altos dentro de Bromelias. Este estudio fue desarrollado en el Parque Nacional Yasuní, en las estaciones científicas de la Universidad de San Francisco y la Universidad Católica. También registra una especie de híbrido, que es Ostocéfalos fusiparius, y cual resalta la importancia de realizar los estudios en estratos arbóreos y reducir el esfuerzo de muestreo. También tenemos un estudio de Romero, 2010, que habla sobre los flujos de nitrógeno que se presentan al interior de la planta, y este hace un estudio principalmente con las feces de los anuros, ¿no? Entonces él puede... hace comparaciones entre bromelias con detritos que se presentan por manejo en laboratorio y va viendo que los detritos que los anfibios van aportando de nitrógeno, principalmente al interior de la planta, favorecen el desarrollo morfológico de las bromelias. Protasio en 2013 también tiene un estudio bien interesante que habla sobre las bromelias con más altura, tienen las hojas más grandes, ¿no? Entonces, pues son posibles microhábitats que generan mejores características ambientales. Y bueno, tenemos aquí también un estudio bastante interesante de Galindo, González y Domínguez en 2014 también, que habla sobre los anfibios deben evadir la disecación o deshidratación. Esto quiere decir de que los anfibios en sí tienen características de estar más presentes en horas nocturnas, ¿no? Entonces, obviamente ellos van a estar vocalizando, van a estar en actividades de percha o en plexus. Entonces, todo esto demanda todo un gasto energético de los anfibios, ¿no? Entonces, ellos afirman de que los microhábitats que se generan al interior de las bromelias son de bastante importancia para sus poder rehidratarse después de haber tenido las actividades de mayor intensidad durante las horas nocturnas. También cita que algunos otros autores dentro de su estudio hace referencia a la ocurrencia de anfibios con mayor número de bromelias en la comunidad. Esto quiere decir que el tamaño de la planta y las características son bastante importantes, ¿no? Como es en principal acumular agua en su interior. Vemos que la retención de agua al interior de la bromelia es una característica única que se presenta en este grupo de epífitas, y ellas pueden llegar a acumular hasta 50.000 litros de agua por hectárea. Estos dos a describir este ambiente como un humedal en el cielo. Entonces, esto es de gran importancia realmente para poder identificar que las bromelias tienen mucho aporte ecológico en estos ambientes de dosel. También vemos que es el depósito de nutrientes y la retención de materia orgánica que se da debido a la queda de hojas a través de lo que son el dosel alto, y se va acumulando al interior de las cavidades de la bromelia. Y esto puede llegar a acumular hasta un total de 13.600 kilogramos por hectárea. Aquí tenemos la cita también de dónde fue tomada este dato. Y bueno, vemos también que los microhábitats generados al interior de la bromelia presentan características específicas como la temperatura, humedad, y difieren de las temperaturas ambientales que están alrededor de las bromelias, ¿no? En los estratos de dosel y estratos medios. Dulleman y Trev relatan que estas características son aprovechadas, como lo comentaba anteriormente, por los anfibios para reposar entre las axilas de las bromelias durante las horas de luz y rehidratarse después de los periodos de máxima actividad. Entonces podemos ver que aquí vemos un estudio bastante reciente, el cual es hecho por Sabag y algunos otros autores, el cual obviamente relata sobre todas las características ambientales y generales que las bromelias pueden almacenar agua, pueden almacenar detritos en su interior, y presentan altos índices de endemismo de fauna acuática en su interior.
También resalta las interacciones ecológicas que se desarrollan en el interior del fitotermo y favorece un desarrollo nutricional de las bromelias hospederas a través de la fijación de nitrógeno por esos tricomas en específico que se ubican en las hojas, ¿no? Aquí le identifica un total de 90 anfibios bromelígenas que son directamente ligados a su desarrollo, su ciclo de vida, desde que ellos están en la fase de huevos hasta en la parte adulta, y de los cuales ellos relatan que existen 69 especies de bromelias bien identificadas para, durante sus ciclos de vida. Entonces aquí ellos clasifican a los anfibios dependiendo de los datos de la UICN, y ellos también hablan sobre algunas características que se presentan sobre las bromelias que son como posibles hospederas, ¿no? Entonces aquí ellos hacen referencia al número de bromelias que es desconocida como bromelias hospederas para el número de anfibios que son directamente ligados a ciclos de vida dentro de las bromelias y son considerados como bromelígenas, ¿no? Entonces aquí vemos que hay una cantidad de información que es desconocida y que puede ser investigada, ¿no? Pero bueno, acabando esta parte de las interacciones, de lo que son las características de las bromelias y de los anfibios, vamos a hablar un poquito de cómo podemos hacer este tipo de investigaciones en el dosel, ¿no? Este artículo habla sobre algunas características y metodologías de cómo se pueden acceder a estos estratos arbóreos, ¿no? Entonces aquí vemos que se relata algunas técnicas que son bastante utilizadas, como ustedes pueden ver, aquí se puede, aquí está usando globos estáticos, los cuales utilizan esa metodología que fue presentada anteriormente, que llega con esa red que es colocada encima de los árboles. Aquí vemos también algunas torres que principalmente, si no me equivoco, son proyectos que han sido realizados en Venezuela, brazos mecánicos, escaleras y observaciones directas a través de largas vistas. Y una de las mejores que para mí, en este caso, estoy haciendo un poco de énfasis, sí, es la escalada a través de cuerdas, ¿no? Entonces aquí vemos a un investigador que posiblemente está usando una cuerda, una técnica de ascenso a dosel a través del sistema de cuerda simple, y es posiblemente una de las más factibles debido al costo de ejecución de esta metodología, ¿no? Entonces estas otras metodologías pueden ser bastante caras y, como sabemos, obtener los recursos para elaborar estos proyectos pueden ser muchas de las veces difíciles de obtener, ¿no? Aquí ellos también hablan sobre los organismos que se pueden encontrar en estos estratos arbóreos, que van desde aves, algunos artrópodos, reptiles, anfibios, mamíferos. Vemos aquí los árboles, también son las hormigas, epífitas, y bueno, aquí vemos algunos organismos que pueden ser identificados y las áreas de estudio en las que podemos actuar, ¿no? Entonces aquí vemos los ciclos de nitrógeno, vemos algunas cadenas tróficas, vemos la arquitectura, y en sí ellos dan una apertura bastante grande para nosotros poder jugar con las variables y con los organismos en los cuales podemos desarrollar este tipo de investigaciones. Bueno, aquí en realidad están algunos artículos con los cuales ya habla específicamente de lo que son las interacciones de anuros y bromelias, ¿no? Los cuales relatan toda la metodología para el registro de los anfibios, para el ascenso de del investigador a dosel, y cómo se tabuló los datos, cómo se pueden hacer este tipo de muestreos. Y bueno, pues aquí vemos que es un estudio realizado en Cuba, el cual también hace referencia a tres bromelias, que son bromelias tanque, y la herpetofauna que se fue identificada en su interior o que estuvo usando este nicho, ¿no? Vemos un estudio de Guayasamín, en el cual también vemos algunos autores que están en algunas publicaciones que voy a citar también, el cual relata un estudio de Pristimantis lacrimosus, el cual está presente únicamente en las bromelias. Este estudio fue realizado en el Parque Nacional de Yasuní también, y relata, como comenté anteriormente, la importancia de desarrollar los estudios en dosel con anfibios y de reducir el gasto energético que tiene el investigador al momento de desplazarse por estos ambientes de dosel. Vemos un estudio de McCracken y Fosner,
el cual también hace referencia a anfibios que son hospederos de anfibios que viven dentro de bromelias, en este caso de una especie que es Alcyena sibrina, en el cual ellos también relatan todas las técnicas y metodologías de captura y registro de datos, ¿no? Aquí también hay un autor bastante nombrado en este tipo de estudios, es McCracken y Fosner, los cuales describen las metodologías para poder obtener los datos de bromelias, principalmente cómo ellos escogieron la muestra, cómo estuvo distribuida a través de los estratos y cómo se puede tabular todos estos datos, ¿no? Cómo se hace el registro de anfibios en sí. También tuvieron la oportunidad de hacer algunos estudios con la detención de Rotenomachium dendrobatidis, que es un hongo que está atacando y que tiene bastante preocupada a la comunidad etológica debido a que este ha reducido notablemente las comunidades de anfibios. Y bueno, así vemos algunos estudios que se van presentando de las características, de los métodos que tiene para recolección y de la información que se puede obtener, ¿no? Y bueno, a partir de todo eso, de la información que se recopiló, tuve la oportunidad de desarrollar un estudio para mi tesis de graduación, en la cual fue la descripción de la diversidad de anhelos asociados a bromelias tanque en tres estratos verticales de la estación científica Juri-Juri-Causay en Pastaza, Ecuador. Después de todo este análisis de información, de poder pensar y analizar cuáles son las mejores características para ser analizadas y estudiadas, surgió la pregunta de investigación de este proyecto, ¿no? Que es, ¿cuál es la diversidad y abundancia de anfibios asociados a las bromelias tanque en la estación científica de Oglán en función a la estratificación vertical del bosque, así como los factores físicos y ecológicos de las bromelias durante los meses de septiembre y noviembre? Vemos que los objetivos de este específico de este proyecto fueron detallar las características físicas y ecológicas, determinar el estrato que alberga la mayor diversidad de anuros en bromelia estanque y caracterizar la riqueza y abundancia relativa de anuros presentes en bromelia estanque. Bueno, el sitio de estudio fue el Bosque de Vegetación Protectora de Blanco Alto. Este tiene una clasificación de Bosque Piemontano Oriental, pero en este caso voy a utilizar una clasificación más actual que fue del sistema de utilizado por el MAE en 2013, que clasifica este lugar como un bosque siempreverde piemontano del norte de la cordillera oriental de los Andes. Tiene una temperatura promedio que va de 24 a 32 grados, una pluviosidad de 3.807 a 4.660, una humedad que va de 85% a 92% y el área abarca 3.344 hectáreas. Aquí vemos más o menos dónde está ubicado. Este es un mapa de Ecuador continental, la provincia de Pastaza. La estación científica se ubica específicamente en la parroquia de Arajuno. Y esta es una imagen donde se ve la estación científica y aquí más o menos se ve en los transect donde se realizaron la toma de datos de estas bromelias dentro de la estación científica, ¿no? Entonces, para determinar estos transectos específicamente se hizo un recorrido previo para poder ver los árboles hospederos que tenían la mayor cantidad de bromelias y que tendrían las características detalladas según algunos autores para poder ser recolectadas, ¿no? Entonces se determinaron la caracterización de variables, las cuales fueron independientes, la estratificación de la bromelia, la temperatura ambiental, la temperatura interna de la bromelia, la humedad relativa, las dimensiones de la bromelia, el número de axilas foliares, peso de materia orgánica, el volumen de agua, la medida de pH. Y las variables dependientes fue la diversidad de anuros, la riqueza y abundancia. Para la metodología, se tuvo la población y muestra un total de 125 bromelias registradas, siguieron los siguientes parámetros de registro, con un máximo de 10 individuos por estrato en cada árbol hospedero, siguiendo lo recomendado por estos autores, ¿no? También se tomó en cuenta de que sean plantas adultas con la presencia de escapo floral y que siguieron los parámetros dichos por Manazares en 2005 y 2002. Aquí vemos algunas fotografías de las especies que se obtuvieron dentro del estudio que presentasen este tipo de características, ¿no? Aquí tenemos un colega que nos colaboró mucho en la parte de recolección de información, que es el biólogo Fabián Porras, y él está aquí usando un sistema de SRT para poder
acceder a este estrato. La metodología de ascenso al dosel fue la de SRT, Single Rope Technique. A través de esta metodología tenemos acceso a diferentes estratos, ¿no? Entonces consiste en lanzar un peso a la parte alta de las ramas, poder instalar la cuerda y a continuación utilizar el sistema de ascenso, ¿no? En este caso tuvimos algunos problemas con la parte económica para obtener todo el equipo que era necesario en sí, ¿no? Que hoy en día tengo conocimiento y en ese caso, cuando estaba desarrollando mi tesis, no hubo el financiamiento apropiado para poder obtener todos los equipos, que sería principalmente el casco, que creo que es algo muy importante para ser usado, ¿no? Pero a continuación utilizamos todo lo que era de técnicas de ascenso por cuerdas, que es una cuerda estática, son sistemas que nos permitían acceder y estar seguros en el dosel, que es un ID, que tenía controles de bajada con sistemas antipánico, entonces nos daba la confianza de poder trabajar y tomar los datos en dosel. La metodología de registro de las características físicas y ecológicas de las bromelias tanque también se desarrolló en el lugar de colecta de las bromelias, tomando los datos de temperatura, humedad relativa, el pH y las medidas morfométricas y volumen de agua se realizaron en el suelo. Se utilizaron algunos dispositivos electrónicos que están aquí detallados y bueno, eso sería la parte de las metodologías. El registro de anulos fue a través de un registro visual, a través de un desglose de hoja por hoja de la bromelia, en el cual se tuvo acceso a todo lo que es la materia orgánica que tenía dentro de la bromelia y el acceso a la identificación de los anulos que estaban adentro de estas especies, ¿no? Entonces aquí vemos algunos procedimientos que se desarrollaron a través del proyecto. Bueno, como resultados tenemos que las características físicas y ecológicas de las bromelias tanque, estamos aquí con las de especies del Chimia chantini, estas fueron identificadas, ¿cierto?, en el herbario nacional, en el herbario de la Universidad Central del Ecuador por Cerón, y tenemos las siguientes especies, ¿no?, que es la Chimia chantini y Mesobromelia pleistoricea. Entonces estas bromelias presentaron características morfológicas únicas, ¿no? En esta bromelia en específico, la del género Chenia, presenta en sus bordes características de espinos, ¿no? Entonces son características morfológicas únicas. Presentó un promedio de 15,8% de axilas foliares, un diámetro de fitotelmo de 7 milímetros, un pH de 5,5, un peso de materia orgánica de 66 gramos y una temperatura de 24 a 25 grados, ¿no? La mesobromelia también presentó características de gran tamaño, con un promedio de axilas foliares que va de 26,4, un diámetro de fitotelmo menor que el anterior, que es de 3,9 milímetros, un pH de 6,6, un acumulo de materia orgánica de 127 gramos y una temperatura de 24 a 25 grados. Las características de las siguientes especies también son de Guzmania melaninis, la cual fue la especie de menor tamaño durante el estudio, presentando una altura de bromelia que fue de 39,9, disculpen, aquí es un diámetro de la distancia de las hojas y el diámetro de fitotelmo fue de 4,1 milímetros, el pH de 6, un promedio de 49,9 gramos de materia orgánica y un acúmulo de 37 mililitros de agua entre sus cavidades, ¿no? También tenemos la especie de Tinslancia anfengleri, la cual fue una de las especies de mayor tamaño registradas en este estudio y presentó un número de hojas más distales con un promedio de 171 centímetros, un diámetro de fitotelmo con un total de 4,9 milímetros, un pH de 6,5, un total de 203 gramos de materia orgánica y 244 milímetros de agua interior. Vemos las variaciones físicas y ecológicas de las bromelias tanques con y sin anuros. Entonces, aquí podemos constatar que todas las variables que fueron medidas y los datos que fueron tomados, hubo sí diferencia en algunos registros, principalmente en referencia a lo que es el peso de materia orgánica a su interior, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que mayormente las especies de bromelias que tenían mayor materia orgánica a su interior tenían esta diferencia bien significativa de su peso.
Siendo la estratificación vertical y la presencia de bromelias, vemos de que algunas bromelias tienen afinidad a estratos más bajos, medios y más altos, ¿no? Entonces vemos que Guzmán y Melanides y Tinslancia tienen mayor distribución de abundancia en los estratos de sotobosque, que va de 0 a 10 metros. El Chantini presentó mayor abundancia en estratos de sotobosque y dosel, que va de los 10 a los 30 metros, y Mesobromelia paisaicha presenta características de afinidad al dosel por tener un promedio de registro de 21,2 metros de altura. Las bromelias con presencia de anuros fueron un total de 16 bromelias tanque con presencia de anuros, representando el 12,8 total de las muestras. Mesobromelia paisaicha presentó la mayor abundancia con un total de 8 registros y representando el 50% de los hallazgos de anuros en bromelias. El Chema Chantini presenta una abundancia de 6, representando el 37,5% de los registros de anuros en bromelias. Tinslancia anfengleri con una abundancia de 2 y representando el 12,50% de los registros en bromelias. Como registro de anfibios, tenemos que se identificó las especies de Osteocéfalos fusifacis, Pristimantis atomasonicus, Pristimantis acuminatus y Pristimantis aerolineatus. Estas son las cuatro especies registradas al interior de las bromelias. Se calculó la diversidad de anuros según la estratificación y según este cálculo de diversidad se determinó que todos los estratos tienen una diversidad baja, ¿no? Entonces, Osteocéfalos fusifacis, que fue el más abundante y está presente en las tres especies de bromelia, representa el 62,5%, ¿no? Pristimantis acuminatus con cuatro registros, ¿no? Y está presente en una bromelia, representa el 25%, Pristimantis atomasonicus y aerolineatus presente en una bromelia, respectivamente, representan el 6,25% cada una, respectivamente. En general, se determinó de que la diversidad de anuros de bromelias tanque en el dosel tiene una diversidad baja. La concentración y dominancia relativa también se tabuló aquí los datos, determinando de que la especie que tiene mayor concentración de dominancia relativa es Osteocéfalos fusifacis, presente en la especie de bromelia de Mesobromelia paisaicha. Y bueno, aquí podemos ver cómo se distribuyeron ellos según sus datos, ¿no? Entonces, aquí vemos que estas tres especies que fueron tabuladas representan esta información, ¿no? Y Guzmán y Melanides no entró dentro de la tabulación debido a que ella no tuvo registros de bromelias en su interior. También se hizo un gráfico de dominancia y diversidad para poder determinar cómo estaba distribuida esta dominancia de los anfibios dentro de las bromelias. Entonces vemos que Osteocéfalos fusifacis estuvo presente en las tres especies de bromelias y fue únicamente superado por Pristimantis acuminatus en Chema Chantini, ¿no? Entonces aquí también hacemos un cálculo general y determinamos que Osteocéfalos fusifacis, Pristimantis acuminatus, Pristimantis atomasónicos y Pristimantis aerolineatus presentan esta dominancia de diversidad. Bueno, se mostraron un total de 125 bromelias tanque representadas por las cuatro especies a seguir, en las cuales hubo el registro de las cuatro especies de anfibios también. Y lo cual determina que, y constata de que, como en algunos estudios realizados por estos investigadores, en los cuales Peixoto determina que son especies bromelígenas, aquellas que tienen todo su ciclo de vida ligado desde que ellas a la bromelia, ¿no? Entonces podemos ver que Pristimantis acuminatus y Pristimantis aerolineatus fueron registrados también en los estudios de McCracken y Fosner, Guayas en 2006 y Chávez, determinando que estas especies tienen una fuerte, se puede decir, característica de uso de microhábitat dentro de las bromelias, ¿no? Jaro Carreón también describe de que se detalla que la bromelia de Guzmán y Melanides prefiere un fuste en el árbol a alturas más bajas en los estratos, ¿no? Se determinó que la baja diversidad de anfibios de dosel no se determinó una asociación entre las variables morfométricas y ecológicas de las bromelias como factores determinantes de la presencia de anuros en el microhábitat de bromelias tanque. Como conclusiones, tenemos que las características físicas, la altura de registro,
y de la bromelia, el diámetro de fitotermo y el número de axilas fulgares fueron las que presentaron mejores características, y las ecológicas sobre el pH, la temperatura interna de la bromelia y la temperatura ambiental no fueron tan influyentes. La que representó la mejor variable, ¿no?, que se puede determinar para que el anfibio tenga esa actividad de encontrarse dentro de una bromelia fue la cantidad de materia orgánica dentro de la bromelia. La China Chantini presentó un registro de promedio notable menor de pH, que fue un promedio de 5,5. Guzmán Melonini y Tienes Lance Anfenleri prefieren estratos de sotobosque inferior. Estratos de sotobosque de dosel presentan mejores características ambientales. La diversidad de anuros es baja, registrándose para todos los estratos y en toda la comunidad. Se registró una especie endémica, que fue Ostocephalus fucifacis, y dos especies bromelígenas, que fue Pistimantis acuminatus y Pistimantis aerolineatus. Además, se generó hábitos, se generó información de los datos ecológicos de hábitat y biología de las especies de anuros por la estación científica, siendo que la especie de Pistimantis atomosónicos tiene registros de hábitos que están determinados solo hasta 3 metros de altura, según la bibliografía consultada. Entonces, en este caso, ella se presentó en una bromelia a 10 metros de altura y al interior de una bromelia, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos decir que los anfibios se pueden considerar un homólogo vertebrado de las epífitas como especies bioindicadoras, y su utilización de microhábitats en bromelia estanque posibilita evaluar el grado de perturbación de los bosques tropicales. Entonces, esto puede decirse debido a que estas características de las especies, que ya estamos hablando principalmente de las bromelígenas, tienen gran afinidad al uso de su ciclo de vida total dentro de las bromelias, ¿no? Entonces, eso puede determinar que estas especies tienen un alto valor biológico dentro de los bosques. Bueno, como recomendaciones finales, es algo bien general, ¿no?, que sería la capacitación para el ascenso al dosel a través de las técnicas de ascenso por cuerdas y desplazamiento en copa. Esta imagen fue tomada de Petzel, la página de Petzel, y en los cuales obviamente yo recomiendo de que se hagan cursos para poder hacer todas las técnicas de escalada, aprender con gente que realmente trabaja con este tipo de técnicas y puede enseñarnos de la mejor manera para poder desplazarnos tanto vertical como lateralmente, y obviamente eso puede facilitar mucho el trabajo, ¿no? El uso de los DPIs adecuados para la actividad de arboricultura, principalmente esta actividad, que también pueden ser direccionados para la parte de investigaciones científicas, y bueno, por ahí va, ¿no? Entonces aquí Petzel también hace mucha referencia a que los investigadores o las personas que realicen esta actividad haya un chequeo mutuo entre las personas que están realizando, ¿no? Como es los sistemas de seguridad, cascos, que el arnés esté bien apretado, de que todas las seguridades estén bien estructuradas para poder realizar el ascenso a estratos de dosel, lo que facilita que se realice una actividad segura, ¿no? Y recomiendo también la revisión bibliográfica y de colecciones biológicas, ¿no? Porque a partir de este tipo de revisiones uno puede tener los datos que, de especies que no tienen mayor, que tienen datos deficientes, o que puede facilitar también al rato de estar en campo e identificar una especie con mayor facilidad, lo que evitaría posibles capturas para llevarlas a las colecciones biológicas en museos, ¿no? Esto también es bastante importante debido a que se realizó una publicación actualmente en julio de 2020. Esta fue de una especie de rana arbórea que es en la isla fantasmagórica, la cual está prácticamente descrita como perdida, vamos a decirlo así, ¿no? Tenía un hueco de 70 años que no se la había registrado. Y esta fue registrada en un bosque de Chocó, en Ecuador, y fue realizada a través del grupo de investigación Tropical Herping, los cuales están bastante direccionados a la parte de publicación científica y fotografía de vida salvaje, y hacen referencia a que se la encontró en un hueco de un árbol a 5 metros de altura. Ellos no hacen mucha referencia a la parte de qué metodología se utilizó para hacer el ascenso a este estrato arbóreo, pero sí la importancia de muestrear este tipo de ambientes que son de difícil acceso, ¿no?
Entonces ellos pudieron también identificar la especie en adulta y con un renacuajo dentro de este estrato, dentro del árbol, ¿no? Entonces es de gran importancia siempre tener la revisión de bibliografía, saber cuáles especies necesitan ese mayor enfoque para poder desarrollar proyectos futuros, ¿no? Y bueno, pues todo esto lleva a que podemos evaluar los estados de conservación de los bosques a través de la flora y fauna como bioindicadores, ¿no? Entonces esto también se relata en la IUCN, en la publicación de 2012, los cuales pueden señalar que estas especies son de gran importancia para como bioindicadores. Bueno, eso creo que es todo. Agradezco a todos los integrantes que formaron parte de esto, la Universidad Central, la Carrera de Ciencias Biológicas, la Fundación Ecociencia, que fue de gran aporte para el desarrollo de esta investigación, Alianza Natural por brindarnos este espacio de divulgación científica y por el curso que se realizó el año pasado de Descubriendo el Dosel, el cual aportó con mucha información técnica, con muy buenos contactos para poder realizar estudios futuros. Principalmente también los integrantes que estuvieron como en la parte técnica, que fueron los que nos enseñaron todas las técnicas, que fue Canopy Watch, Piedmonte Trail Climbing, y algunos otros actores que estuvieron tuvieron mucha influencia en este desarrollo de las técnicas de dosel, ¿no? Y bueno, eso creo que es todo. He finalizado y bueno, agradezco por la atención y por el espacio. Hola Francisco, genial, muchísimas gracias por tu presentación. Qué bueno toda esta revisión que hiciste sobre las diferentes bibliografía que existe, obviamente, sobre los diferentes grupos en el dosel y cómo se asocian, obviamente, a los anfibios, que era nuestro tema principal. También, obviamente, pues, súper interesante conocer un poco más sobre las técnicas que usaste para hacer el estudio en el dosel. Y, pues, tenemos varias preguntas y están, pues, digamos que varias de las preguntas están enfocadas hacia la metodología del muestreo en las bromelias. Ingrid Arevalo nos pregunta si las bromelias ya no son regresadas al árbol de origen. No, en realidad estas bromelias utilizaron una metodología que fue bastante invasiva. Ellas fueron removidas del árbol por completo, ¿no? Entonces todas las 125 bromelias fueron removidas de sus estratos para poder hacer un desglose total de la bromelia, para poder tomar todos los datos que serían principalmente materia orgánica y poder hacer la revisión interfoliar en la búsqueda de anfibios, ¿no? Esto se debe a que cuando tú estás en el dosel hay una dificultad muy grande de muestrear este tipo de bromelias in situ, ¿eh? No se puede muchas de las veces estar en el dosel y estar manipulando la bromelia en ese estrato, debido a que puedes perder individuos que realmente sí pasó eso. Cuando nosotros estuvimos haciendo los muestreos y hubo el primer contacto del investigador con la bromelia, algunas especies, algunos individuos de anuros simplemente saltaban de las bromelias. Entonces se perdía información. Entonces lo que nosotros hicimos durante el estudio fue realmente, ya viendo esa situación, nosotros colectábamos la bromelia, cerrábamos todas las hojas de la bromelia y la metíamos dentro de una funda adaptada para el estudio, ¿no? Que fue como un costal bastante grande de 200 litros que tenía un revestimiento de plástico para poder evitar la pérdida de volumen de agua que había dentro de la bromelia, que se iba a tomar como datos también. Entonces realmente esa parte sí fue descrita por algunos autores también, y ellos relatan, ¿no?, que no hay que exceder el número de 10 bromelias a través de la comunidad que existe en los estratos, entonces de las 10 muestras que se toman. Entonces se trató de seguir esos parámetros de muestreo. También nos preguntan si las bromelias que colectaron siempre estaban sobre el tallo principal de los árboles o muestrearon bromelias en la horizontal de las ramas.
Bien, realmente las bromelias que pudimos hacer de recolección, sí habían diferentes estratos, ¿no? Como se determinó que eran los tres estratos principales de muestreo, que era el sotobosque, inferior sotobosque y dosel. Entonces, muchas de las veces en los estratos más bajos principalmente y estratos medios, realmente las bromelias se tomaron las muestras en el fuste del árbol, ¿no? Lo que es la característica del tronco del árbol. Pero las bromelias de dosel principalmente, esas sí estaban distribuidas en la parte de la copa del árbol. Entonces hubo un poco más de trabajo de esa parte de desplazamiento lateral en la parte de dosel, ¿no? Que superaba llegaba hasta los 30 metros de altura. Ok, súper. También nos preguntan sobre si las especies que encontraste en las bromelias tanque, esta pregunta nos la hace Cintia Dínora, dice que si las especies que encontraste en las bromelias tanque también es viable encontrarlas en otros estratos del dosel y en el suelo, en el sotobosque, o son exclusivas de las bromelias. Ya, muy bien. Como pudieron ver dentro de los datos presentados, principalmente para Osteocephalus fusifacis, esta especie ella se distribuyó en los tres estratos, ¿no? Entonces, cuando se hace también un poco de revisión bibliográfica de esta especie, ella se encuentra así en algunos registros perchando en zonas bajas del bosque, no en estratos de suelo, principalmente, ¿no? Porque como es un. Sí se registraba en estratos bajos que van desde los 3 metros, pero principalmente tiene características de ser registrada en bromelias de altura, ¿no? Ya los otros Pristimantis, ellos sí tienen características específicas de ser de anfibios de dosel, ¿no? A no ser de Pristimantis altoamazónicos, el cual a través de una revisión bibliográfica se describe que él tiene características de ser registrado en estratos de suelo y estratos herbáceos que van hasta los 3 metros. Pero en este caso, él fue registrado en una bromelia a 10 metros de altura, ¿no? En un estrato medio del bosque. Okay. Entonces, obviamente, hay un flujo, un desplazamiento de las especies dependiendo de sus actividades, ¿no? Sí. Nos preguntan si todos los individuos que registraste fueron adultos. En el desglose de las bromelias se encontraron posturas o No, huevos. realmente dentro de mi estudio no se registraron huevos de anfibios ni renacuajos en el interior de bromelias, pero el estudio que estuvimos haciendo en conjunto con otro investigador que estuvo relacionado más a las características y a la dieta de Osteocephalus fusifacis, él sí registró en su estudio algunos renacuajos de esta especie al interior de las bromelias, ¿no? Pero obviamente eso ya no entró dentro de mi estudio y no pude tabular esos datos. Pero sí, hubo registros de principalmente de Osteocephalus fusifacis, tanto en estados larvales, que son los renacuajos, y en estados juveniles. Ok. Will Merino nos pregunta, dice, en bosques muy fragmentados con pocos árboles que cuenten con comunidades de bromelias bien desarrolladas, con abundantes individuos, ¿cómo se podría registrar los anfibios sin destruir los pocos microhábitats? O sea, ¿alguna técnica o alguna modificación para no tener que destruir las bromelias se ha desarrollado recientemente? Mira, en realidad si es que son así hábitats bastante ya perturbados o con que hay así presencia de actividades antropogénicas, se puede determinar que son individuos isolados, ¿no? No hay muchos árboles que tienen gran capacidad de albergar estas comunidades de bromelias, ¿no? Porque sí existen así árboles que son prácticamente solos en parches de bosque o establos, ese tipo de cosas que tienen este tipo de comunidades, ¿no? Pero realmente es. Primero, es difícil el ascenso al dosel porque a veces las características del árbol no te permiten instalar una cuerda a alturas superiores a las que se encuentran estas bromelias. Entonces, poder llegar a esa altura superior y poder, digamos así, rapelear hasta las bromelias para poder hacer un muestreo es bastante complejo, ¿no? Debería ser un árbol que te dé características morfológicas bastante interesantes y que favorezcan ese tipo de estudios, pero. Realmente he pensado, ¿no? Que tal vez en esa parte de instalar algún sistema alrededor del árbol, el cual impida
Porque como les comentaba, ¿no? Muchas de las veces cuando hubo el primer contacto del investigador con la bromelia, los anfibios saltaban de la bromelia y simplemente caían a estratos o a otros estratos y se perdían en el bosque. Entonces era información muy valiosa que no se podía hacer nada. Realmente fue el primer aproximamiento que tuve con las técnicas de escalada y hacer este tipo de monitoreos de anfibios en bromelias. Entonces, obviamente, ¿no? Pensé en realizar algún tipo de, como se presentó ahí para el muestreo de artrópodos, alguna malla que se pueda colocar alrededor y poder manipular estas especies que están así, digamos, un poco aisladas. Y si es que se llega a saltar algún anfibio, poder recolectarlo de esa manera, ¿no? Creo yo que sería una recomendación tal vez de investigación en este caso. Sí, sería muy interesante porque tal vez algunas personas piensan en las bromelias, ¿no? Que al retirarlas y bajarlas y desglosarlas, pues se pierden de alguna manera hábitats potenciales para las anuros y los anfibios y bueno, y todos los otros grupos que utilizan las bromelias. Quería preguntarte, ¿midieron el volumen de agua? Sí, los volúmenes de agua se midieron ya cuando la bromelia estaba en el suelo, ¿no? Entonces, generalmente se recolectaba la bromelia con mucho cuidado al rato de estar en el dosel, ¿no? Y principalmente el investigador lo que tenía que hacer lo primero era llegar y poder cerrar la bromelia. O sea, cogíamos todas las hojas de las bromelias principalmente. Teníamos muchos problemas con los genos de alchemia, ya que presentaban espinos y en algunos casos presentaron asociaciones con nidos de hormigas, las cuales al momento que tú tocabas la bromelia, eso se volvió una locura de hormigas y todas las hormigas te comenzaban a atacar. Entonces tocaba ser muy rápido en la hora de recolectar estos datos para no perder estos datos de volúmenes de agua ni de materia orgánica y el peor de los casos perder registros como anuros que llegaban a saltar de las bromelias. Pero sí, se recolectó toda la información, se bajaba la bromelia en esa funda plástica hasta el suelo. Eso se realizaba con el investigador arriba, ya se colocaba la bromelia dentro de la funda, se armaba un sistema de poleas para que el colaborador que estaba en el suelo pudiera bajar esa bromelia con bastante cuidado, sin que haya un estropeamiento ni mucho movimiento, digámoslo así. Y esa información ya obviamente se la recopilaba con los ayudantes que estaban en el campo, que fueron dos ayudantes que tuve durante el proceso de tesis. Ok. Francisco, ¿y la diversidad en general de anuros, de anfibios en esta reserva natural es alta? Bueno, en realidad hay pocos estudios que se realizaron de la diversidad que existe dentro de la estación científica Juli-Juli-Causay. Hay unos estudios realizados por Cineros Heredia que tienen la descripción de algunos centrolénidos que están presentes en la zona, pero realmente no hay una información tan detallada de cuál es la herpetofauna presente en el sector. Entonces fueron los primeros aproximamientos sobre este tipo de estudios y bueno, pues yo me dediqué a esta parte de anfibios de dosel, entonces creo que sería bastante interesante de que algunos otros investigadores tengan la oportunidad de realizar este tipo de investigaciones tanto en el suelo, que sería, bueno, metodologías muy bien conocidas que son las de muestreo para anfibios a nivel de suelo y levantar este tipo de información para poder hacer una comparación de cuál es la diversidad de la comunidad en general en este ecosistema, en este bosque, ¿no? Sí, sería muy interesante y compararla obviamente con los resultados del dosel. También nos preguntan sobre el esfuerzo de muestreo. Pues nos mostrabas que fue de septiembre a noviembre. Sí, realmente se escogieron muestreos en otras épocas del año, eventualmente la diversidad hubiera aumentado. Obviamente que sí, la diversidad se hubiera aumentado, ¿no? Se escogieron principalmente estos meses debido a que fueron los meses que se pudo identificar que hubo menor precipitación a través de algunos años anteriores, ¿no? Entonces lo que me interesaba era determinar, ya que los anfibios buscan
refugio al interior de las bromelias debido a la falta de humedad que existe en los ambientes, ¿no? Entonces, debido a ese tipo de esa característica que presentan los afíos de buscar refugio dentro de las bromelias y la falta de humedad que presentaba el ambiente en general, debido a que eran las estaciones más secas que se presentaban en esta reserva, que era desde agosto hasta noviembre, entonces se decidió hacer este estudio debido al estrés hídrico que se presenta a la altura de Dosel, ¿no? Entonces tenía más chance de encontrar anfibios ocupando bromelias tanque, ¿no? Pero obviamente estos otros estudios fueron desarrollados la mayoría durante 2 años en diferentes estaciones y hubo un mayor número de registros de anfibios, ¿no? Como la abundancia y la diversidad, ¿no? Entonces, obviamente, si es que se amplía el tiempo de muestreo, vamos a aumentar los datos también de registros. Ok, genial. Y ya para terminar, ¿tienes pensado a futuro seguir desarrollando este tipo de proyectos o de investigaciones? Sí, pues bien, actualmente aquí en Brasil estoy entrando en contacto con una entidad que se llama Bromelígenos. Ellos actúan en el estado de Espíritu Santo. Ellos tienen bastantes investigaciones con lo que es específicamente anuros que habitan bromelias tanque, ¿no? Entonces, buscando información y todo este tipo de cosas en las que me puedo involucrar en proyectos, esta entidad fueron los que me brindó un contacto bastante interesante en los que ellos se ofrecen y ofrecen también para algunos investigadores que quieran actuar en los procesos que están llevando a cabo como voluntarios o como posibles investigadores asociados a alguna entidad o algo así, ¿no? Pero obviamente se debe entrar en contacto con ellos a través de la página, está todos los datos de información de contacto y se puede llevar a cabo este tipo de investigaciones. Ellos actualmente llevan a cabo investigaciones acústicas. También se llevó a cabo investigaciones de los cambios climáticos y cómo afecta estas bromelias que tienen mayor exposición a zonas antropogénicas al momento de captar agua de lluvia, ¿no? Y si es que esas características de variables ecológicas, de cambios climáticos, está afectando a la reproducción de los anfibios al interior de las bromelias y se está afectando a las comunidades tanto de anfibios como de bromelias debido a todo lo que se está presentando actualmente a nivel mundial, ¿no? Obviamente también parece bastante interesante lo que hacen, expuse sobre los estudios del hongo que está atacando de Batrachidium dendrobatidus, algunas especies de anfibios, y se puede determinar que hay mucha asociación de las bromelias tanque como reservorios de este hongo. Entonces, eso se ha realizado diferentes estudios a nivel de suelo, obviamente, por lo que es más fácil obtener datos, realizar proyectos, pero sería muy interesante de realizarlo a nivel de dosel. Sí, súper interesante. Creo que es otro enfoque, ¿no? Pensar en que tal vez las bromelias pudieran ser un reservorio para este hongo que tanto está afectando las poblaciones a nivel mundial. Sería muy interesante. Uh-huh. Incluso sé que hay métodos de muestreo de DVD por filtros de agua para quebradas, pero me imagino que arriba, pues, en las bromelias tendrían que hacerse. Realmente conseguí ver en algunos papers que leí que en algunos de los casos de ellos ya tomaban directamente muestras, o sea, de muestras de piel y de los anfibios, ¿no? Y también se tomaban muestras directamente del agua. Entonces se hacían algunos análisis ya de PCR en busca de partes en específico que demuestren que hay la presencia de este BD en los reservorios de agua que están presentes en los fitotenos. Súper, súper interesante el tema. Uh-huh. Genial, Francisco. Y me estabas contando algo previo al webinar sobre una técnica de monitoreo de anfibios con cámaras trampa. Me parece súper interesante para que la audiencia... Sí, igual, aquí en Brasil hacen muchos estudios con lo que son estas bromelias tanque, ¿no? Aquí principalmente en la parte de Mata Atlántica hay diferentes estudios que se enfocan a los microhábitats, a los nichos ecológicos que tienen estas especies de anfibios en relación a las bromelias. Entonces, en muchos de los casos querían recolectar información
sin tener ese tipo de la actividad que presenta el anfibio, sin tener ese manoseo de las especies, ¿no? Entonces se instalaron, sí, cámaras trampa, ellos tuvieron unos resultados bastante positivos, cámaras fotográficas, y ellos consiguieron registrar las actividades de esta especie. No recuerdo específicamente de cuál anfibio estaban hablando, pero si no está en el drive que subí con información, en un momento voy a revisar toda la información que tengo aquí también y ya lo subo para que puedan también tener acceso a este documento que me parece muy interesante, ¿no? Que es un monitoreo de anfibios bromelias a través de cámaras trampa, ya que las cámaras trampa ayuda mucho lo que es el estudio de vertebrados, arbóreos. En este caso también vemos que fue factible a través de las metodologías que usaron. Ellos también relatan cómo se puede calibrar las cámaras y todo eso para poder tener este tipo de proyectos. Súper interesante lo que dices. Al ser una técnica no tan invasiva, obviamente permitiría generar mucha información y algo pues, bien interesante para revisar. Bueno, Francisco, pues no me queda más que darte muchísimas gracias por este espacio. Realmente súper interesante tu presentación. También muchas gracias por esa recopilación bibliográfica que nos dejas. Creo que más de uno va a estar, yo personalmente estaré descargando muchos de estos artículos para leerlos y para conocer un poquito más del trabajo. Y espero que más adelante nos puedas seguir contando un poco sobre tus proyectos a futuro en anfibios. Eso, sí. Esperemos de que todo salga muy bien, de que toda esta situación pues sea a favor, ya se vaya calmando un poco, de que todas las actividades de investigaciones y proyectos se vayan recobrando y poder seguir con nuestras investigaciones, ¿no? Y principalmente en los árboles. Genial, genial. Francisco, aprovecho también la oportunidad para invitar a las personas que todavía están conectadas con nosotros a que nos acompañen en nuestra programación de webinars del mes de octubre. Comenzamos el 14 de octubre del 2020 con una presentación que la doctora Gabriela Castaño nos va a dar sobre artrópodos en el dosel, que ella ha titulado La vida oculta en el dosel. Entonces, la doctora Gabriela tiene mucha experiencia en trabajo con arácnidos y con artrópodos en el dosel. Ella es mexicana y el 14 de octubre nos estará contando un poco sobre su experiencia y sus trabajos con estos grupos en el dosel. Francisco, una vez más, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Puede ser en Ecuador, en Brasil o aquí en Colombia nuevamente en un nuevo curso o en alguna actividad de investigación. Será un placer, amigo. Y bueno, pues igualmente espero que todos los participantes y todos los que están interesados en esto sigan con sus proyectos y nos vemos en los árboles. Ok, que esté muy bien. Hasta luego. Listo, chao. Un saludo. Chao. Chao. Gracias.